Hola, 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 ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Afición Deportiva que nos acompaña ya en esta noche de fútbol. Bienvenidos a RTC Deportes, estamos a través de la plataforma de Facebook en Radio Central HN y a través de YouTube. Nos acompaña hoy a través de MHTV, Mi Honduras TV, listo, preparados para llevarles este partidazo. El Olimpia contra Honduras Progreso en el Carlos Miranda. Saludos a todos los olimpistas, estaremos en la previa de este gran juego de Olimpia con Honduras Progreso, porque el miércoles lo tendremos contra el Atlas. Así que vaya dándole a seguir a este canal de YouTube y a esta página de Facebook, porque el miércoles estaremos transmitiendo el juego Olimpia Atlas. Noé García, buenas noches, bienvenido a la Central de Deportes. Gracias, Joel, y buenas noches a todos los que nos acompañan también en diferentes zonas del país y el mundo. Olimpia siempre es el equipo más que tiene más aficionados en todo el mundo, y Honduras, y obviamente aquí están las emociones, como tú decías. Venimos a darle seguimiento también a los Honduras Progreso, que buscará seguir aumentando o seguir sumando puntos importantes para ellos, y así está llegando la afición al estadio. Un partido bonito, muy esperado, por cierto. El fin de semana veremos si el Olimpia sigue aumentando esa racha goleadora, esa racha de buenos triunfos. En el Carlos Miranda. En el Carlos Miranda, el escenario del partido a punto de moverse, la pelota, el árbitro es el misquito Selvin Brown. Les iremos contando cómo se va a parar el Olimpia y cómo se para el Honduras Progreso para este partido. Ajuste los últimos detalles del árbitro central. El Olimpia presenta hoy a Huití con el número 36, Juan Pablo Montes con el 5, Jonathan Paz con el 17, Julián Martínez con el 16, Germán Patón Mejía con el 29, José Mario Pinto 21, Edwin Solano 30, Yair Maldonado 20, Jan Maciel 10 y Jerry Benson 27, bastante suplentes cuando arrancó el juego. Así es, se movió la pelota en el Carlos Miranda. Ese jugada ya en elaboración por parte de el Honduras Progreso. En el corte estaba la zona baja por Juan Pablo Montes, se pone a correr ya a Jerry Benson. El cruzamiento va a ser defensivo, Barrios en escena. Bueno, y en la primera jugada ya cruzó todo el campo la pelota, y aquí otra vez la va a tomar Garrido, estaba estrellando sobre Álvarez, balón al saque de banda. Le seguimos la pista al Honduras Progreso, es el rival directo de Real Sociedad en la zona del descenso. El Progreso con Rafa Zúñiga en el arco con el 1, Ángel Barrios con el 2, Luis Garrido con el 8, Fabricio Galindo con el 4, Nelson Marín con el 6, José Quiroz con el 5, Tomás Sorto con el 51, Giancarlo Mora con el 18, Barahona con el 9, Rodin Quiñones con el 7 y el colombiano, también colombiano, Harold Lazo con el número 11, los titulares en el equipo progreseño que dirige John Jairo López. Bueno, aquí la primera jugada otra vez se fue al saque de puerta. Veremos qué pasa entonces en el Honduras Progreso Olimpia. Todos los que ya siguen, bienvenidos. Siéntanse cómodos, aquí tendrá las emociones del encuentro. Rafa Zúñiga con la pelota va a sacar con despeje largo. Primer minuto de juego en el Carlos Miranda. 1-0 el marcador. Aquí viene con zapatazo largo Rafa Zúñiga, cayendo en medio del campo. La regaló Rafa Zúñiga fuera del campo y va a ser saque de banda de Repsa, la casa de El Palmero. Rápidamente viene, es el jugador Álvarez Julián en el medio del campo, en el fondo, mejor jugando con hombre de seguridad. Y ahora Jonathan Paz viene a recogerla y a servir rapidito a donde viene a buscar a Jerry Benston. Está interesante Benston, no le dio alcance. Hemos perdido la comunicación. Bueno, cuando una jugada interesante le quedó en las manos a el guardameta Rafael Zúñiga, es el guardameta del Honduras Progreso. A todos los que nos sigan acompañando a esta hora, los que van llegando, por ahí vamos, Joel, encontrando ya el buen audio. Aquí en el medio del campo, dejando sí. La pierna estaba Garrido para Mora, Quiñones en escena, cuando ya hay silbatazo del misquito Selvi Brown y va a haber tiro libre. Tiro libre, lanzamiento, por ahí estamos bien con el mío, de nuevo ocupo un poquito. Hola. Ahí estamos, vamos a ver, estamos en vivo, Olimpia contra Honduras Progreso frente a frente. Saludos a todos, la gente que ya está reaccionando a través de la página, son reacciones en vivo, leemos sus comentarios en directo, el juego lo tiene Tigo, nosotros tenemos el relato, así que quédese con nosotros, pásesela bien. Aquí en la Central de Deportes y en el canal Mi Honduras TV estamos en directo. Ya vamos a conectar con la comunidad que nos sigue en el canal de YouTube esta noche para empezar a saludar a nuestra gente. Hay olimpistas hasta en la luna, me decía un amigo, así que vamos a descubrirlo. El miércoles pasado estuvimos con una tremenda audiencia en el juego Real Sociedad Olimpia del Estadio Francisco Martínez. Acá estamos de nuevo acompañando al Olimpia, porque el miércoles estaremos nuevamente con Olimpia
recibiendo al Atlas en el Olímpico, aquí en esta plataforma digital. 3 minutos y medio el tiempo de juego de carnitas, catrachas, ahí saque de banda Repsa para el Olimpia. Ese partido tiene del Atlas entre semana, tiene mucha expectativa. Ya muchos hondureños están alistando el pasaje para hacer el viaje. Aquí dejaron para el Patón Mejía. Cruzamiento muy bien, están triangulando, va a ingresar al área, el centro que viene llegando por atrás, pero muy fuerte y desproporcionado. Se fue perdiendo el saque de banda o el saque de puerta. Era en escena quien aparecía, el número 21, José Mario Pinto. Al final no pudo encontrar a Jeremy Beston ni a Jean Maciel. Se fue desperdiciando. Ahí está en escena Pedro Troglio, el entrenador, uno de los entrenadores más ganador que tenemos en la Liga Nacional. Aquí está Rafa Zúñiga a buscar con zapatazo. Bueno, jugó rápidamente ahí para su capitán. Va a hacer la triangulación. Van saliendo perfecto. El cruzamiento defensivo viene a cualquier lado, despejando y al saque de banda. Todavía la mantiene ese Quiñones. Quiñones para Lazo. Lazo va a esperar el arribo que estaba haciendo por ahí. El número 5 era José Quiñones. Quiñones pegaba la banda, dejando ahora para regresar al área. Cuidado, le puede pegar en el fondo Huití. El juvenil Huití se queda con la número 5 cuando el Honduras Progreso hacía o simulaba una jugada de ataque. Aquí en el medio del campo estaba el Garrido. La cruzaba mejor, era José Mario Pinto con falta, dice el árbitro, y va a ser tiro libre otra vez para el Olimpia. Lanzamiento libre de en red internet sin límite. Suscríbete a un nuevo plan de internet, plan de 10. Maldonado va a cruzar para donde está en jugada que fabricaba por ahí Yamir Maldonado. Al final, Julián Martínez a pura velocidad se fue quitando marcas, ingresaron al área, del servicio fue fuertísimo para Julián y se perdió gran oportunidad para el Olimpia. Se van 5 minutos de la parte de inicio, marcador 0-0 entre los de la Perla Lua contra el Olimpia. El centro que viene cayendo, el cabezazo, Tocobeño, Jonathan Paz, al final regaló el esférico para Rafa Zúñiga. Se va. Jornada de la Liga Nacional recién. El mejor cruzamiento estaba por Garrido. Garrido ya cruzó el otro extremo donde estaba Marín. Marín va a venir con la jugada, la proyección, ataque es Quiñones. Quiñones va a buscar el servicio mejor. La cobertura que está haciendo en el fondo era, cuidado, se equivocaban en la salida de Julián. Ahora dejaron para Quiñones. Quiñones para las duras progresos. Se recupera la extrema saga con Juan Pablo Montes y ahora con el jugador Germán Patón Mejía. Dejaron para Álvarez. Álvarez, que era Julián Martínez, el centro que viene. El cruzamiento va a ser de Luis Garrido. Jugada que en balón rebotado le volvió a quedar para el Honduras Progreso, que inicia ahí la marcha, el proyecto de gol aperturando por el sector de la izquierda donde estaba el jugador Garrido. Ahora Luis, era Galindo, ya sirvieron más atrás, ahora con buena conducción está Galindo. Galindo para Luis Garrido. Garrido para Galindo otra vez. La van a proyectar por el sector de la derecha. Dejaron para Garrido, Galindo. Se juntaban ahí los mediocampistas de Honduras Progreso. Mejor el robo por parte de Julián Martínez, que tiene todo el espacio. Ese es de Julián Martínez, que tiene todo el espacio. Ese es Solani Solano. Va a llevar la marcación. Ahora Jerry Besto empujando hacia el frente. Jerry Besto la va a recoger pegadito a la banda. Tiene que retroceder y se acaba el peligro. Sí, atención Benson tocando hacia atrás y acompañándose. Juega Jonathan Paz en zona defensiva del equipo olimpista. Hoy con Juan Pablo Montes, que sale por la izquierda. Aquí va justamente el equipo olimpista avanzando en el Carlos Miranda de Comayagua. Se juega este partido. 8 minutos. Aquí está una proyección interesante con parte de ese el jugador José María Pinto. Tiene que retroceder, va a ingresar al área. Cuidado, este interesante. Dejaron para... Va a haber penal. No. El árbitro dice que no había penal. Y va a ser a María por simulación de falta. A Julián Martínez lo están pintando de amarillo, Joel. Bueno, hay que anotarle ahí la primera amarilla entonces. Ya es Maciel lo habilitaba. Vamos a ver. El árbitro dice que hay una simulación del muchacho. Camisa número 8 de Olimpia. Ok. El jugador amonestado, ¿cuál es? Julián Martínez. Julián Martínez. Tarjeta amarilla para Julián Martínez en este momento, ¿no? Bueno, vamos al partido, 8 minutos de la parte de inicio. Ahí está Rafa Zúñiga. Rafa Zúñiga, venir con zapatazo largo. 3/4 de cancha, el cruzamiento defensivo es mejor por parte del jugador espigado Aaron Lazo. Ese es el colombiano, prolongándose el saque de banda. Son los primeros minutos de ustedes que van llegando a la transmisión. Dejen su comentario dónde lo está viendo y cómo queda el partido. Si, ¿Será que aumenta o suma el Honduras Progreso o el Olimpia sigue con su racha goleadora? Deje su comentario de donde quiera que nos esté viendo. Está el partido por ahora momentáneamente detenido. ¿Qué está pasando?
Bueno, ya se reanudó. Está el tocueño, ese Jonathan Paz. Le van a venir a jugar con Patón Mejía, más atrás. Otra vez para Jan Maldonado. Maldonado pone a correr hacia, a ese Solano y Solano. De espaldas al marco. La marcación va a ser de Galindo. El centro que va a llegar. Fácil para que venga a resolver. En el fondo está Barrios. Barrios sale jugando a toda velocidad para Marín. Marín ya cruzó el medio campo. Dejaron para Jaro Lazo. Lazo, este colombiano puede tener buena visibilidad. Se va quitando ya marca. Se va devorando yarda. Sirvió para donde estaba Quiñones. Quiñones va a incluir el cruzamiento defensivo. Calle, hombre de Honduras Progreso. El árbitro dice que no hay nada. La jugada fue limpia. La destrabó Juan Pablo Montes. Aquí está el número 18. Era Juan Carlos Mora. Se le escapó la pelotita y se fue al saque de banda. Una interesante jugada, Joel. Cuando llegó al área, el equipo de Honduras Progreso parecía que cometía un penal. Juan Pablo Montes, al final el árbitro dice que no hay nada y recibe los reclamos de Pedro Troglio. Sí, ahí está el técnico argentino, que es el que está llegando a reclamarle a Selvin Brown. En este momento, cuando van 10 minutos y medio, el 0-0 por ahora en el Carlos Miranda de Comayagua, el partido de Olimpia con Honduras Progreso en, desde Tocoa. Siguen con mucha atención el juego. Mañana juega Real Sociedad contra Lobos. Y esta tabla por la permanencia. Ese puntito que lleva de ventaja a Honduras Progreso se mantiene. Ya va a ser varias jornadas. Gana Honduras Progreso. Es una lucha campal. Empata Honduras Progreso, empata Real Sociedad. Pierde Honduras Progreso, pierde Real Sociedad. Así está, realmente es una tarea, una lucha cuando, que se revive cada jornada. Cuando estaba Cipote decían los niños, es que vamos echando pareja. Sí, así. Aquí una jugada en el saque de puerta. ¿Será que van echando pareja? Real Sociedad y Honduras Progreso. Parece que están apostando. Uno parece que fueran caminando a gatas, como decimos, ¿eh? Que no toman ventaja rápidamente. ¿Cuándo va a haber tiro libre? Tiro libre para el Honduras Progreso. Por ahora calmada las dos escuadras. No hay jugadas así apremiantes. Balón que viene para Jara Lazo. Lazo, el colombiano, no puede con ella. Es Juan, era José Mario Pinto que se queda con el número 5. El árbitro dice que no cuenta y va a ser tiro. Se van 12 minutos.